En esta ocasión tenemos a Félix Pazzi, un aymara, un intelectual, un escritor, un padre de familia. De hecho, a Félix Pazzi se lo conoce mucho en la academia, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, poco se sabe de su vida. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir algunas de sus vivencias, experiencias, éxitos, quizás fracasos y los grandes logros. Félix Pazzi es el gobernador del Departamento de La Paz, ¿no? Nació el 21 de febrero de 1967. Como dijiste, el 21 de febrero es mi cumpleaños, es el día que he nacido, y precisamente el 21 de febrero, en el año 1967, era lunes de carnaval. Yo he nacido en una comunidad de provincia de Aroma, Santiago de Yayagua, una comunidad cualquiera, aunque cerca a la ciudad del Alto, prácticamente a una cosa de 70 kilómetros, pero por más cercanía que sea, creo que las comunidades rurales tienen la misma característica, ¿no? Y en esos tiempos prácticamente no había ningún servicio social, luz eléctrica, no había agua potable. Claro, aquí se hace tarea, convencer, mira, no hay luz a su vista, ¿eh? No hay nada aquí, no hay luz. No hay agua potable, nada, de allí hay río, ese río que hemos visto, sí. Por ahí pasa, de ahí se va a traer carga todos los días. Y hacer tareas, por ejemplo, y si entrabas a la escuela, hacer tareas con michero, vaqueros, ¿no? Y sin mesa, y estar agachado encima de la cama, o también alguna vez se te echaba, digamos, el queroseno a tus hojas de carpeta que tenías que de hacerla. Y además en ese tiempo, en mi tiempo, había solamente tinta, no había bolígrafo. Más allá de eso, también está la felicidad, porque ahí es la naturaleza pura, ¿no? Cuando entra la modernidad, siempre cambian las cosas, ¿no? Bueno, depende cómo uno ve esa forma de vida. Para mí, sinceramente, me encanta. No es para mí una cosa de lamento, es un encanto. Para mí es la naturalidad pura que uno vive en ese momento. Comúnmente muchas personas que emigran del campo a la ciudad lo ven como una vida miserable, de pobre. Yo lo he visto como tan natural, digamos, incluso leer, aprender a leer en el sol, sin ninguna mesa, caminando, pasteando oveja, o si no, pasteando toros y vacas, o al caminar a ir a sembrar, o a cosechar, o vas leyendo. Yo me acostumbré a leer, y que hoy día se convirtió para mí en ventaja, porque leo en cualquier momento. Los periódicos generalmente leo en el baño, y después las lecturas en el micro, ¿no? En el avión, en cualquier lugar. Pues esa práctica he tenido, para mí por eso es más bien como una fortaleza que una debilidad. Juan, ¿qué nos puede decir de sus padres? Bueno, mi padre fue músico. 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 Agricultor, músico. Un poco machista, como es característica de una sociedad machista, y además en esos tiempos va peor todavía, ¿no? Es como decir, sacrificamos a las hermanas mujeres, ¿no? Para que tengan mayor oportunidad los varones. Fue esa la concepción. En ese sentido, mi padre se esforzó bastante para hacer estudiar, ¿no? Lamentablemente, en mi caso, ¿no? Como soy el antepenúltimo hijo, casi el último, no lo acompañó la suerte, ¿no? No, falleció bastante temprano. Mi madre falleció, pero falleció, más bien yo diría, no tan temprano. Tuvo la suerte de fallecer muy recientemente. Prácticamente falleció cuando ya era gobernador, hace 2 años. ¿No? Y falleció, pero cuando ya era gobernador. Prácticamente falleció en el año 2016. ¿En Santiago de Yayagua hasta cuarto medio, bachiller? No, yo estudié en Santiago de Yayagua, en lugar de nacimiento, hasta quinto básico. Quinto básico, ¿no? Y el intermedio empecé a estudiar en otro lugar, prácticamente, ya en otro lugar también, provincia. Este es mi curso de primero básico. Primero básico. Hola, ¿cómo está? Uy, ahora estás mejor, ya han hecho mis remodelaciones, ¿no? El profesor de segundo, yo no podía aprender. De aquí me agarraba a la pizarra. Así daba, o sea, el profesor. Estudié en la misma provincia, el colegio en llamado Unidad Educativa Eduardo Avaroa. ¿No? Ahí salí bachiller, fui al cuartel, pero ahí es el colegio donde estudié.
Exactamente. Bien, si Félix Patzi nació en Santiago de Llallagua, terminó allí el bachillerato, eso implica que Félix Patzi sabe hablar aymara. Nayaha aymara para la sensumiat, o kajainan lengua materna hacheca, o nacido veja jokawa, o katjaniba aymara ha fácil aramtasin jamakite, incluso chamaba para nayaha castellano. Quiero decir que es mi idioma materno. Es muy difícil que uno se olvide de su idioma materno, imposible. Incluso los idiomas que hemos aprendido, que es el castellano, por ejemplo, yo no hablo perfectamente el castellano, precisamente por el origen del idioma materno. ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales Félix Patzi sale del campo hacia la ciudad? Uno de los esfuerzos de mi padre y de la familia es que los hijos estudien. Ese hecho de impulso de querer estudiar y algún día ser profesional, creo que a todos los ha empujado, o por lo menos a la mayoría de los jóvenes, hoy ya distinto de un varón y mujeres, les ha impulsado ese hecho de buscar mejores oportunidades en el futuro. En ese sentido yo he salido específicamente a estudio, ¿no?, para buscar estudios superiores, pero antes de hacer estudio superior, ¿no?, tenías que cumplir con una cosa, ir al cuartel. Pero mi papá dijo una cosa muy importante, ¿no? Si uno quiere ir a, digamos, tener libreta, es mejor que vaya al cuartel, todo un año. Para mí fue muy, ¿cómo se dice?, una recomendación muy sabia. Ayuda en la psicología, la formación de la personalidad, eso es lo que se aprende. El que no va al cuartel un año no valora a la madre, no valora la comida, no valora la disciplina que se aprende. No, si algún día no ha tendido su cama en su casa, ahí te aprende a la fuerza. Entonces esas cosas se quedan después el resto de la vida y eso ayuda a la personalidad. Lo más importante en mi caso, como no tenía muchas visitas porque no tenía padre, mi madre se batía como podía, entonces, pero el hambre, ¿no?, de esperar la comida, lo que comías en tu casa, recordar esa comida, antojarte, yo creo que es algo que nunca uno se puede olvidar. Ese sentir hambre, yo creo que es, nunca nadie puede olvidar. Por curiosidad, ¿por qué se ha quedado medio año más? Ese año fue precisamente donde se rompe la democracia, o sea, iniciamos la democracia con la UDP. Y hay una inestabilidad política. ¿Se acuerda? UDP, Hernán Celso Suazo, no terminó su presidencial como ha elegido el pueblo, ha tenido que adelantar las elecciones. Vienen, digamos, las candidaturas. En ese sentido yo ya era, en el colegio, conocedor de marxismo, de izquierda, como cualquier joven, fui muy influenciado. Me llevé varios textos al cuartel para leerlas. Un conjunto de políticos llamados Izquierda Unida. A mí me entregaron propaganda como soldado. Sabía que claro, yo no he ido y asistí a las reuniones, pero no fui como soldado. Y como me dieron, ¿no?, llevé al cuartel a mi maleta y en la noche, aprovechando que hacía guardia, empapelé todo el cuartel, ¿no?, que decía hoy organización, mañana revolución. Era de la Izquierda Unida, ¿no? Entonces el comandante del regimiento encontró a tempranas horas empapelado todo el cuartel, ¿no? Entonces tenían que encontrarlo quién era, porque evidentemente el ejército no es de ningún partido, no puede ser, es un delito. Y en ese sentido, ¿no?, después de un mes haber buscado mi maleta, lo he encontrado y en ese sentido me castigaron, ¿no?, casi medio año más, tenía que hacer adobes. Me han dado 10.000 adobes para pagar. Entonces, cuando todos ya han salido, yo seguía haciendo adobes. Y terminar los adobes y recién me dieron a la libreta de servicio militar. Después de haber terminado el cuartel, mi objetivo era estudiar. Para mí, entrar a la universidad era un desafío. Vine a la universidad, ¿no?,
y no sabía a qué carrera inscribirme, no conocía incluso las características de la universidad, mucho menos cómo estaba estructurada las facultades, las carreras, nada. Lo primero que visité, vi un letrero en la pizarra que decía, se recibe inscripciones en administración de empresas, ¿no? Y yo lo que vi, averigué dónde era, me inscribí, ¿no?, para preuniversitario de administración de empresas. Y la verdad me fue muy bien el preuniversitario, ¿no? Aprobé el curso. Pero lo que yo hacía en mi vida colegial, en cuartel, todo era más sociología, más política, más de lecturas, ¿no? No me fui cómodo estudiar administración de empresas, no me sentía cómodo. Ya estaba en la dubitación qué podía estudiar, ¿no? ¿Qué más podía estudiar? Ahí me opté por sociología, ¿no? Y prácticamente después terminé sociología, me licencié en sociología, no me licencié en administración de empresas. ¿Hasta qué año estudió en las empresas? Casi entrando ya, cuarto año. ¿Cómo ha ido incorporándose aquí a la vida? ¿Dónde vivía? ¿Iba todos los días a la universidad? Yo por primera vez me alojé, gracias a mi tío, tío paterno, ¿no?, que nos prestó una habitación pequeña que tampoco no había luz, ¿no?, en la ciudad, estoy hablando de la ciudad del Alto, que hoy día se conoce como Villa Pacajes, casi cerca a Viacha. Cerca a Viacha. Entonces venía a pie todos los días. Hasta las 5 de la mañana despertaba, llegaba y mis clases eran 7:30 de la mañana, era el más puntual de todos, ¿no? Y también a la noche terminaba mis clases porque me inscribía un horario en la mañana, un horario en la noche, para así poder vender de día, porque yo era vendedor y me siempre me subsistí vendiendo lo que sea, fundamentalmente revistas, textos. Yo era vendedor, era un buen vendedor, la verdad, y además puede decir cuál vendía más, y me permitió comprar algunos textos incluso, pero era mi forma de, digamos, de estudiar. Prácticamente era mi rutina, yo diría, hasta cuarto año de sociología. Empecé a trabajar como sociólogo, como no, todavía no he egresado, pero me dieron un trabajo como sociólogo, para mí cayó maravilla. Es la primera vez que he conocido un sueldo, como sueldo tal. Claro, como vendedor siempre he subsistido, pero como sueldo, ¿no? Y rápidamente me compré mi terreno, en donde personalmente me hice adobe y me hice casa también. Pero para mí no era extraño porque así he nacido, y por eso no era algo extraordinario que estaba haciendo. Y las tareas en la universidad seguía haciendo a vela o a mechero, porque vela se gasta, es un presupuesto. Yo trabajé a mis 22 años prácticamente, hace 23 años, a mis 24 años ya me titulé, ¿no? A mis 23 años conseguí un primer trabajo, ¿no?, en una ONG. De ahí me hice conocer con buen trabajo en todas las ONGs, trabajé en muchas ONGs, ¿no? Después inmediatamente titulé y inmediatamente nomás también entré a la universidad a trabajar. Estudié sociología en la Universidad Mayor de San Andrés y obtuve el doctorado en Ciencias del Desarrollo. Ahora enseño como docente a nuevas generaciones. Fui funcionario público, ya se me empezó mi vida, cambiar mi vida prácticamente, cambió total radicalmente mi vida, ¿no? Ya viví, yo diría, de una situación interesante de mi vida a una vida evidentemente bastante cómoda. Hay una cosa, la motivación principal que yo tuve para hacer todo esto es que yo de muy joven fui político, pero no político, activista, sino entré a la política para estudiar, estudiábamos, no nos dedicábamos solamente a estudiar. ¿Qué experiencias interesantes nos puede comentar cuando estudió sociología? La experiencia más interesante que puedo comentarle es cuando yo venía a pie y tenía clase a 7:30, ¿no? Y no venía el profesor, se faltaba el profesor. Para mí era el más frustrante de la vida, porque tenía que levantarme a las 5 de la mañana, venir a pie,
¿no? Esperar al profesor, que no llegue el profesor, es decir, como decir, debía decirme no voy a venir, por lo menos hubiera descansado hasta las 6 de la mañana, por lo menos una hora más, ¿no? Eso era el más frustrante que he recibido. En esos tiempos tenías que leer el libro original. Tenías que ir a la biblioteca, sentarte a la biblioteca y tenías que hacer fila para conseguir un libro. Te daban esta lectura, decía el profesor, tenías que correr de la clase a la velocidad. El quien agarra el primero, ¿no? Tenías que leerla y después tenías que esperar tu turno si no agarrabas. Y eso es frustrante porque después apareció fotocopias. Porque ni siquiera en mi tiempo las primeras fotocopias aparecieron. Entonces tenías que leer en la biblioteca y la biblioteca era lleno. Entonces ya sabíamos incluso quién había marcado el texto, quién había rayado. No protestábamos, nos enseñábamos incluso a rayar. No rayes así, raya al lado, ¿no? Por lo menos para poder leer, ¿no? Ya protestábamos entre nosotros porque no había fotocopias. ¿Tiene familiares, tíos? Claro, tengo mis contemporáneos de curso que ya son mayores, tengo mis familiares, es distinto estar en la fiesta, te invitan a algunas cervecitas, compartes, ríes, recuerdas, ¿no? te hablas, y es gustoso, muy llevadero, además la paz, el lindo ambiente que disfrutas es distinto, ¿no? Exactamente. Conociendo un poco la historia universitaria, profesional de Félix Pazzi, ahora también quisiéramos conocer la vida de Félix Pazzi, la vida familiar que a él también está conformando. Yo casi, mire, yo tengo 6 hijos en día. 6 hijos. 2 mujeres, 4 varones, hay 2 generaciones, son mayores. Prácticamente mi primera hija tiene 27 años, después tiene 25 años, después tiene 23 años, otro tiene 15 años, ¿no? Los más pequeños todavía tienen 9 y 7 años. Mi primera hija estudió ingeniería química, ¿no? El segundo estudió arqueología, la tercera estudió para hacer gastronomía, es chef, y también está estudiando, casi terminando ya biología. Prácticamente nadie. Es más, se aproxima más a la arqueología, sociología. Sí, quizás después los menores sean.